50.3%, Pedro Castillo de Perú Libre 49.7%. Estamos hablando entonces de un empate técnico estadístico. Desde el punto de vista de la estadística, todavía tenemos un empate técnico. Repetimos las cifras: Keiko Fujimori de Fuerza Popular 50.3%, Pedro Castillo de Perú Libre 49.7%. Resultados a boca de urna a nivel nacional. El margen de error es más o menos 3% y debemos tener paciencia hasta dentro de algunas horas, donde daremos a conocer o cuando daremos a conocer el conteo rápido que tiene un margen de error más cercano al resultado final. Repetimos la información, este es el resultado flash electoral a boca de urna a nivel nacional. Keiko Fujimori 50.3%, Pedro Castillo 49.7%. Gracias a América Ipsos, el resultado que podemos ofrecerles a esta hora de la noche. Son ya las 7 con un minuto y son los primeros resultados de esta contienda electoral. Alfredo Torres se acerca ahí para comentar estos resultados. De nuevo, me parece, Alfredo, es muy importante poder hacer la precisión de esa información, pero vamos inmediatamente a los locales de los partidos políticos. Estamos viendo Surco, estamos viendo Tacabamba. Novedades con nuestros reporteros. Vamos, Angélica Valdés, información. Si me escuchas, Angélica. Correcto, Mario, en el momento de mucho desorden, hay un grupo de simpatizantes. Javier, si puedes, por favor, gira para ver a las personas que han llegado, cada vez son más las personas que llegan a este lugar. Efectivamente, luego de ver en vivo el flash América hizo, como lo han indicado ustedes en unos instantes, un empate técnico que evidentemente no debería permitir una celebración, pero aquí hay un ambiente, por lo menos, inicial de fiesta. Vamos a nosotros a permanecer en contacto. Hace unos instantes hemos podido recoger una breve declaración de la virtual congresista. Perdón, está en una coordinación, parece que llegan más personas. Bien, ese ambiente entonces, en Surco, ¿dónde se encuentra? Sí, Angélica, sí, donde te presentaba. Sí, Angélica Valdés, siguiendo las actividades de Keiko Fujimori. Y vamos a Tacabamba. Stephanie Medina de pronto tiene información también sobre las actividades de Pedro Castillo a esta hora de la noche, cuando hablamos de un empate técnico entre los dos candidatos. Stephanie. Hola, ¿qué tal? Así es. Al ver los simpatizantes de Pedro Castillo que se han reunido acá en el local de campaña de Perú Libre, aquí en Tacabamba, ha habido sentimientos de expectativa, ¿no? Sentimientos de incertidumbre. Acá, pues, se va a disputar la presidencia Pedro Castillo y Keiko Fujimori, voto a voto. Así, con una final de infarto. Así es. Terminan nuestras elecciones con una campaña electoral en dos fuerzas opuestas. Y acá Tacabamba pasa dando ánimos al candidato Pedro Castillo diciendo: sí se puede, sí se puede. De acuerdo, Stephanie. Esas son las cifras y precisamente vamos a explicar lo que ocurre con este resultado a boca de urna. Ya está Alfredo Torres con nosotros. Lo anunciábamos, Alfredo. Un empate técnico es lo que tenemos a esta hora, un empate estadístico. Explícanos, por favor. Sí, es un empate además sumamente apretado, ¿no? Porque hay empate dentro del rango del margen de error, es decir, cualquier diferencia que esté en el intervalo de más o menos 3 sería empate. Esto es un empate muy, muy ajustado, porque la diferencia es de menos de 1%, es apenas 6 décimas, ¿no? Entonces, La descripción que has hecho es la correcta, es un empate estadístico o un empate técnico. Tenemos que esperar al conteo rápido para saber el desenlace de esta noche.
Vamos a mantener entonces la paciencia. Esos son los resultados a boca de urna, pero el margen de error, hay que reiterarlo, más o menos 3%. Claro, más o menos 3% en esta etapa de la boca de urna. Y eso no ha ocurrido. Y por supuesto, estamos en un resultado muy, muy cercano, entonces no hay manera de poder declarar un ganador en este momento, ¿no? Lo que tenemos es un empate estadístico absoluto. Hay que esperar al conteo rápido y nuevamente en el conteo rápido, si el margen de error es, digamos, que el margen de error ahí es de más o menos 1, entonces si la diferencia es de menos de 2 puntos, no vamos a poder todavía definir un ganador. Va a haber que esperar al cómputo de todos los votos, que es lo que le corresponde a la OMP. Y eso ocurriría todavía, de acuerdo a lo que nos advertían las autoridades electorales, en algunos días, porque se trata ya del recojo de las cédulas y de las actas, claro, que vienen desde distintos puntos del país, y eso toma materialmente un tiempo. Así que paciencia y calma, serenidad, estos son los resultados a boca de urna, pero todavía nos mantenemos en el espacio de un empate estadístico a estas alturas. No hay nada definido a esta hora, hay un resultado que tiene un margen de error de más menos 3. Esperaremos, Alfredo, el conteo rápido con mayor precisión y después, como corresponde, al resultado oficial que lo tendrá que anunciar la OMP. Y mientras tanto, tenemos las imágenes en vivo, las reacciones en los dos locales donde se encuentran los candidatos a la presidencia. Ven ustedes en vivo la imagen de Tacabamba, Stephanie Medina, cubriendo las actividades de Pedro Castillo. Y en el caso de Surco, teníamos una coordinación ahí pendiente con Angélica, a la que ustedes están viendo en pantalla tratando de coordinar con la seguridad, pero mucha seguridad, ninguno de los candidatos se ha pronunciado. Es, por supuesto, lo mejor en una circunstancia como la que se presenta en este momento. Empate técnico, eso es lo que podemos decirles a esta hora de la noche. Expectativa todavía en nuestro país, vamos a ver qué ocurre con el conteo rápido, pero también llamamos a todos a la calma, a esperar los resultados oficiales, que hoy no estarán, estarán dentro de algunos días. Mientras tanto, continuamos con esta cobertura, Canal N y América Televisión en vivo para ustedes, cubriendo todos los detalles y las incidencias de ambos lados. El local de campaña de Perú Libre en Tacabamba, llegaron ya simpatizantes allí a expresar su simpatía por Pedro Castillo. Lo propio estamos viendo en el local de prensa de Fuerza Popular, donde hay muchos periodistas, personal de seguridad también. En ambos lados. Son los primeros resultados a boca de urna, más menos 3. No nos cansaremos de repetir. Esto es lo que dice la gente al salir de su centro de votación. Ustedes han visto el trabajo de los encuestadores. En el conteo rápido tendremos los resultados ya de una muestra estadística sobre actas. Es por eso la mayor precisión. Y esa información usted la verá aquí con nosotros, pero hacia las 9 o 10 de la noche todavía. Así que esta es una noche que recién comienza con los resultados a boca de urna.